concretamos sueños que parecían imposibles, pero que trabajando juntos logramos hacerlos realidad. Dimos pasos muy importantes para seguir haciendo de Campana una ciudad segura, moderna, inclusiva y ordenada, de la que todos nos sintamos orgullosos. La inauguración de la nueva Costanera Campana marcó un hito en la historia de la ciudad. Después de décadas, los vecinos de Campana pueden disfrutar de un espacio junto al río. Construimos una bicisenda que une la costanera con la Plaza de las Carretas y el Campito Siderca. Vamos a seguir recuperando esta zona fundacional de la ciudad y este año vamos a empezar una obra que nos permitirá recuperar parte de nuestra historia. Reconstruiremos la Casa de los Costa. Allí crearemos un museo y un nuevo espacio para que funcione el Consejo Deliberante. Otra obra histórica que sigue avanzando es la avenida Raúl Alfonsín, ex Rivadavia. Estamos terminando la primera etapa y ya estamos proyectando su extensión hasta Las Acacias y la conexión con la Ruta 9, transformando definitivamente el eje de la ciudad. A esto se suma la construcción del troncal que permitirá darle solución al problema de cloacas del barrio Lugo y que a futuro permitirá que los vecinos de la Argentina y la Esperanza también se puedan conectar a las cloacas. Con personal propio, estamos realizando un plan municipal de conexión cloacal en los barrios del Pino y Sarmiento, permitiendo que los vecinos puedan tener este servicio esencial que mejora su calidad de vida. En 2021, asfaltamos y pavimentamos más de 100 calles en una docena de barrios de la ciudad y vamos a seguir eliminando calles de tierra para que los vecinos vivan mejor. Finalizamos la pavimentación del barrio Malvinas, una obra esperada por años. Avanzamos con la primera etapa del plan de bacheo de hormigón en el casco urbano, mejorando la circulación de las principales calles y ya estamos iniciando la segunda etapa. Avanzamos a paso firme con el plan de reconversión LED, llegando a las 600 nuevas luces en distintos sectores de la ciudad, incluyendo la Avenida Roca, el Boulevard Sarmiento y los barrios del Pino y Sarmiento. Reconvertimos la iluminación de las plazas Italia, Primero de Mayo y España. También colocamos nuevas columnas en Plaza de las Carretas. Siguiendo con las mejoras de las plazas, la del barrio Ariel del Plata será reacondicionada y construiremos un nuevo patio de juegos. También se construirán nuevos espacios de juego en la Plaza Primero de Mayo y en Plaza España. El equipo de espacio público sumó nuevo equipamiento para seguir mejorando el mantenimiento de toda la ciudad. Repararon 450 calles, colocaron asfalto recuperado en 35 y escoria en otras 40 cuadras. A esto se sumó el zanjeo y desmalezamiento de casi 700 cuadras. El equipo de electromecánica llevó a cabo 1.450 reparaciones del alumbrado público. Por su parte, el equipo de pintura vial realizó el pintado de cruces y cordones en más de 950 cuadras. En materia de salud, comenzamos el 2021 inaugurando el nuevo centro de salud en Otamendi y remodelamos el CAPS de Las Praderas con el apoyo de Toyota. En el Hospital Municipal San José, estamos construyendo un nuevo y moderno laboratorio junto a Tenaris Siderca y Naviera Logda, que permitirá también ampliar el sector de guardia. Se remodeló el sector de maternidad y se va a reubicar la farmacia para seguir mejorando la atención a los vecinos. Iniciamos la construcción del Hogar Municipal de Discapacidad en el barrio Santa Florentina y del Centro de Desarrollo Infantil con apoyo del Gobierno Nacional. La inclusión, a través de la capacitación y formación para el mercado laboral, fue una de las claves del 2021. Inauguramos el primer centro de oficios municipal, del que ya egresaron unos 100 vecinos, que se formaron como electricistas, mecánicos de motos e instaladores de Durlock, entre otros oficios. Además, unas 300 mujeres egresaron del programa municipal de oficios, capacitándose de forma gratuita en gastronomía y corte y confección, entre otros. Este año vamos a sumar formación en diseño de indumentaria, manicuría, barbería, albañilería, pintura, joyería y cerámica, entre otros oficios, así como prácticas educativas laborales para aplicar lo aprendido en el campo de trabajo. Unos 200 emprendedores egresaron de la Academia Campana Emprende,
que este año sumará nuevos módulos de formación para seguir ayudando en el desarrollo de nuestros emprendedores locales. Queremos que Campana sea un faro en materia educativa y en cultura. Por eso, en 2021, inauguramos el nuevo Centro Educativo Digital para formación de jóvenes en programación, animación y robótica. Este año sumaremos otros cursos de formación tanto para jóvenes como para adultos. La red de apoyo escolar gratuita sigue creciendo. Sumamos 3 centros de apoyo en el centro, Villanueva y Lugo, para acompañar a los chicos de primaria y secundaria, ayudando a reforzar los aprendizajes. Ampliamos la Escuela Municipal de Música, sumando más espacio y vacantes. También vamos a inaugurar una escuela de música para adultos mayores y el Coro Infanto Juvenil de Campana. Por primera vez en la historia, se realizó la Feria del Libro de Campana, que este año tendrá su segunda edición. Seguimos sumando propuestas culturales, trabajando en conjunto con un consejo asesor, con destacados artistas de cada disciplina. Junto a especialistas del Teatro Colón, estamos iniciando la remodelación del Teatro Pedro Barbero, que sumará más capacidad y modernos espacios con estándares internacionales. También lanzamos un ambicioso programa de fortalecimiento familiar para todas aquellas familias que necesitan acompañamiento y contención, brindando herramientas sociales, educativas y laborales que les permitan crecer en calidad de vida. En materia de seguridad, seguimos sumando herramientas tecnológicas para que los vecinos puedan vivir más tranquilos. La Dirección de Tránsito, en conjunto con Prefectura, Policía y la Agencia de Seguridad Vial, realizó más de 500 operativos de control. Estamos ampliando y modernizando el Centro de Monitoreo Municipal para sumar más cámaras a nuestra red, que ya llega a todos los barrios de Campana. El material de las cámaras fue utilizado por la justicia en más de 2.000 investigaciones, siendo un elemento clave para resolver muchos delitos. Creamos la patrulla urbana, que ya tiene 7 móviles y que refuerzan el patrullaje en el casco urbano. Así la policía puede sumar más presencia en los barrios. Juntos estamos haciendo las obras que muchos soñaron y que muchos prometieron durante décadas. Juntos seguimos transformando Campana. Intendente Sebastián Abela, Municipalidad de Campana.